Momento en 12 Deportes de hablar de básquetbol nuevamente, en este caso del torneo de la Asociación Básquetbol del Este del Chubut. Compartimos imágenes de lo que dejó la victoria del Deportivo Madryn en el Clásico ante Guillermo Brown, partido que se jugó en el nuevo Palacio Aurinegro, Silvio. Exactamente, y bueno, el festejo del Deportivo Madryn porque se mantiene en la punta del torneo y además porque estaba festejando un año más de vida el equipo portuario. 95-86 fue la victoria ante su clásico rival. Recordemos que Brown hizo las veces de local en el nuevo Palacio Aurinegro, ese hermoso estadio de básquetbol que tiene el conjunto de la ciudad de Puerto Madryn. Una victoria que, como decíamos, por la séptima fecha lo deja ahí arriba con el 1 hasta ahora en esta temporada regular del torneo de apertura de la BECH. Sí, caras conocidas que han participado en torneos nacionales. Allí lo vemos a Pablo Moldú, por ejemplo, con la 7 de Guillermo Brown, hombre que supo ser campeón de Liga Nacional con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Arias también, que ha llegado de jugar el torneo federal y ha reforzado al Deportivo Madryn. Aquí vemos una volcada impresionante de la gente del Deportivo Madryn. Una victoria que, como decíamos, le permite al Aurinegro estar arriba en la tabla de posiciones, pero sobre todas las cosas disfrutarlo de sobremanera porque le ha ganado al clásico. Exactamente, siempre, el Deportivo Madryn estuvo ahí al frente. Tres triples seguidos de este hombre, de Scaroni, hicieron que se achiquen las diferencias, pero el Deportivo Madryn siempre lo manejó y ahí lo vemos a Gonzalo García, ¿no? Ese gran jugador que tiene el Valle y en el este hijo caso de Cirilo. Exactamente, el entrenador hoy del Deportivo Madryn, que lo vemos siempre como uno de los goleadores de cada uno de los partidos que juega el Aurinegro. Y bueno, también Moldú, un histórico del básquet de la BECH que supo jugar también en selecciones argentinas y en el básquet internacional en Italia, ¿no? Con muy buenas actuaciones, además del equipo Menzana, del equipo de Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Fue victoria nomás para el Deportivo Madryn en una nueva fecha del torneo de la BECH. Vamos a compartir ahora lo que dejaron los resultados de esta séptima fecha. El Deportivo Madryn, como veíamos, superó a Brown en el Clásico 95-86. Germinal volvió a la victoria ante Huracán por 72-59. Y Racing no pudo como local ante Ferro, que le ganó por 96-56. Así quedaron la tabla de posiciones. Jugada 7 fechas, Madryn líder 13 puntos, Ferro 12, Huracán y Germinal tienen 11, Brown 9, Sierra Racing con 7 unidades. Si sigo comiendo